hay que entender que Marilina ya formalizó su vida junto a otro hombre. ¿Cómo se llamaba el muchacho ese? El muchacho que está con Marilina se llama Will. Will. Creo que es presta su apellido, ¿puede Will, ser? Will, creo que sí. Sí, mi amigo personal, Hello Baby. ¿Qué pasó? Este muchacho, el ex de Marilina, estuvo hablándome en boca. Seguro que la producción va a meter en edición el material. Y le desafió a la actual, a Will, le desafió para que la criatura que tiene Marilina se realice el AD. ¡No! ¡Fuertísimo, Ni yo en mis 6 años de, ni en Boca Carrera Mediática me animé a hacer ese tipo de desafío, porque yo conozco muchos aloncitos mediáticos, muchísimos, a quienes en su cara le quiero decir, hacerle poco la ADN a tu hijo. Chure, si es tuya la vaca, son tuyos los terneros. Le quiero decir a un conocido hombre relacionado a las pesas, le quiero decir a un conocido ñemo referente, contratador de futbolistas paraguayo. No. Y a otros más les quiero decir, futbolistas también les quiero decir, conductores de TV también les quiero decir. Pero yo no me animo, pues. ¿Y quién se animó? Pablo. ¿Qué va a pasar? ¿Será que van a hacer esa, el ADN? ¿Será que este muchacho quiere saltar un poco más mediáticamente? Y podría ser. Una de las posibilidades es seguir existiendo mediáticamente, colgándose de gente que existe. Hay que valga la redundancia, ¿verdad? Como mi amiga personal, Marilina Bogado. Yo, aparte, no me interesa la vida de ellos, porque ya pasó. No voy a estar pendiente de lo que ellos hagan. Pero él se enojó por algo que tiene que ver contigo. Primero, luego, antes que nada, mejor que se vaya a mandar a hacer un ADN y después que hable. Eso pasó en la semana y este hoy.